Bueno, otro caution más, ya es el tercero. Y estamos en la vuelta 41. Vamos a entrar de nuevo. Como veis, hacen el engaño un poco algunos, los que no entran. Vamos de nuevo a cambiar de neumáticos. Ahí está, vamos para afuera. Se va el safety car de nuevo. Esta vez me ha pillado en la línea exterior, con lo cual me van a adelantar unos cuantos seguramente, porque van por la línea buena ellos. Pero es lo que tiene esto. Bandera verde. Vamos a ver si no me pasa hasta el tato. Todavía no me puedo echar a la izquierda. Ahora sí voy a poder coger el interior. Y no me lo voy a pensar, de hecho. Y bueno, vaya grupete que va por ahí adelante. Parece que se van pegando un poco. Yo me voy a quedar aquí de testigo de momento. Aquí viene este piloto que viene un poquito demasiado agresivo. Mirad su rueda donde estaba, de hecho. Y bueno, madre mía, un por 4 que me acabo de comer. Por su culpa encima que se queda aquí parado. Madre mía, tío. No entiendo por qué tengo tan mala suerte. Encima ahora no tiene ritmo para adelantarme. Y otro caution más, amigos. Cuando queda algo más de 10 vueltas, otro caution más. No voy a entrar en box, no creo que lo haga prácticamente nadie. Solamente lo han hecho un par de pilotos. Estamos en octava posición. Vamos a ver si no nos dura poco, porque van los pilotos muy agresivos. Ahí está la bandera verde de nuevo. Aquí viene Nathan este, que si no... le he visto meterse, vamos. Y mirad lo que me ha pasado, de hecho, que me he pasado 7 pueblos, pero bueno. Bueno, cuidado porque se ha liado, Voy a reducir un poco. Madre mía. De verdad está ocurriendo esto, amigos. Madre mía, el primero que me come. Yo no sé si es que la gente cuando va conduciendo por la autovía, si frena uno delante se le comen porque ha frenado demasiado, que es la excusa de mucha gente cuando te come. Pero bueno, ahí habéis visto que nos han comido. Ya tenemos un por 8 en esta carrera, pero bueno, un caution más que han provocado. Y por lo que se ve, la carrera va a terminar así, detrás del safety car. Así que nos han regalado una sexta posición, que no está mal. Voy a ganar Y R, pero claro, ese R voy a perder seguro. Porque la verdad es que hemos visto unos pilotos un tanto agresivos. Y nada, como veis, terminamos la carrera bajo el safety car. Os voy a dejar con las imágenes de esa salvada pasando entre todos los destrozos de los coches, reventándose ellos solos. Nos vemos en la próxima carrera. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, darle like, compartirlo por las redes sociales y con los amigos, comentar lo que queráis. Y si os gusta el canal, os agradezco que os suscribáis. Un saludo.